Seguimos con más de Noticias Telemicro. Les contamos que durante los próximos días las probabilidades de lluvia son altas, según la Oficina Nacional de Meteorología, la cual advierte al país que tres fenómenos podrían convertirse en ciclones. Junior Trinidad nos amplía en directo. Te escuchamos, Junior. Buenas noches. Muchas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Desde ya la población debe estar atenta a lo que es la posible formación de dos ciclones tropicales en el Océano Atlántico y el Caribe. Esto pese a que, según la ONAMED, la posibilidad de convertirse en ciclón es de un 20%. La primera de estas zonas se encuentra ubicada próximo al centro de Cuba y se mueve hacia el oeste-noroeste. También la segunda se encuentra a unos 1.600 kilómetros al oeste-suroeste de las Islas Cabo Verde. Esto es en el Atlántico, entre África y las Antillas Menores. En la tercera zona de aguacero se encuentra al noroeste del Golfo de México. Mientras que Francisco Holguín, director de Gestión y Riesgos de Obras Públicas, asegura estos fenómenos podrían generar fuertes aguaceros durante el fin de semana. Al todo luce indicar que el evento no se podrá desarrollar tan rápido como se prevé, de manera que lo que vamos a tener en los próximos 5 días o 6 días aquí en el área del Caribe, la probabilidad hasta este momento es de una onda tropical activa que estará dejándonos algunas lluvias durante el fin de semana. Holguín indica que la mayor preocupación por las lluvias es la pandemia del coronavirus. Los dominicanos, producto de la situación que vive el mundo y que nosotros no escapamos de ella, debemos de darle seguimiento a las informaciones relacionadas a la temporada ciclónica. Llaman a la población a estar pendiente a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología. De mi parte es todo. Yo ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Junior. Seguimos.